Bueno, sabéis quién es este señor de aquí, ¿verdad? Albert Einstein, ¿no? Bueno, en contra de lo que pueda parecer, los más grandes científicos de todos los tiempos se preocuparon por la cuestión de la existencia de Dios. Uno de ellos fue Albert Einstein. Él, cuando se refería a Dios, al principio de todo, a la inteligencia creadora, como le queráis llamar, él siempre hacía una analogía que yo creo que es muy interesante. Él decía que los científicos, respecto a Dios, o respecto a la búsqueda de Dios, son como un niño que entra en una biblioteca enorme, llena de libros, en diferentes idiomas. Y el niño no entiende nada, incluso puede tomar un libro en sus manos y leer algunos párrafos. Probablemente no entienda ni siquiera el idioma en el que está escrito ese libro. No entiende nada. Pero lo único que infiere es que hay un orden increíble, que esa enorme biblioteca está muy ordenada. Y alguien tiene que ser el responsable de ese orden, ¿no? Pues él dice que los científicos son algo así. Son como niños en una gran biblioteca que investigan, que estudian ese orden cósmico absolutamente extraordinario y a partir de ahí intentan llegar a certezas y, ¿por qué no?, alcanzar a Dios, ¿no? Porque no sé si sabéis que en realidad nosotros no deberíamos estar aquí y el universo no debería existir. Es tal la coincidencia, es tal el equilibrio de las fuerzas fundamentales de la física que hacen posible que exista la materia, que desde el punto de vista estadístico ni el universo debería existir ni nosotros deberíamos existir. Por eso he escrito este libro, para buscar a Dios. Le comentaba a Fede a la entrada aquí de la charla, mientras estaba esperando, que tras la publicación del libro, pues bueno, hice muchas entrevistas, que es algo que agradezco. Y algunos periodistas me preguntaban, ¿dónde está Dios?, ¿no? Y yo, muy serio, los miraba fijamente y les decía, lo tienes enfrente de ti. Entonces me miraban con una cara como diciendo, este se está riendo de mí, o peor, se lo cree de verdad. En realidad, luego lo explicaba. Hay una teoría, yo no sé, diría que metafísica, yo no sé si espiritista, que viene a decir que en realidad Dios no es algo externo a nosotros, sino que todos nosotros formamos parte de Dios. Y que Dios, en su afán de adquirir conocimientos y de experimentar, entre comillas, se divide y renace en diferentes planetas y planos de existencia. Y una vez que fallecemos, de algún modo regresamos al origen y vuelta a empezar. Es decir, que todos somos chispas de Dios, que Dios no es algo externo a nosotros, sino que todos formamos parte de Dios. Siempre digo lo mismo, yo no sé si esta teoría se acerca a la verdad. Bueno, si no es así, debería serlo. Y quizás por eso he escrito este libro. Yo, cuando escribo un libro, siempre, para mí, es meterme en una gran aventura. Es documentarme sobre una historia, recoger o recopilar testimonios, investigar historias. Está dividido en dos grandes bloques. El primero tiene que ver con toda una serie de campos del conocimiento, como la biología, la física cuántica, la psicología, la neurología, y cómo en esos campos del conocimiento hay bastantes evidencias que apuntan a la existencia de un principio de todo, una inteligencia, o de una inteligencia creadora. Y la segunda parte quizás ya es más heterodoxa, ¿no? Ahí doy a conocer toda una serie de casos, de historias personales, que desde mi punto de vista apuntan precisamente a la existencia de Dios. Y además por aquí veo algún protagonista de esas historias, ¿sí? Y quizás por eso lo he escrito, ¿no? Hoy me voy a centrar en esa primera parte, porque aquí os he hablado muchas veces de contactos con el más allá, de experiencias cercanas a la muerte, os he puesto casos, historias, así que hoy me voy a centrar más en la primera parte. El universo. Qué bonito, ¿eh? El universo. Como os decía, en realidad no deberíamos existir, no deberíamos estar aquí. Fijaros, cuando vosotros, si os vais a un sitio sin demasiada contaminación lumínica y miráis hacia el cielo, seguro que todos lo habéis hecho
por lo menos en una ocasión, os quedaréis maravillados, porque el cielo no tiene nada que ver con el que podemos ver en una ciudad como Madrid, sino que el cielo es un manto de estrellas, ¿no? Un dibujo de puntos de luz absolutamente increíble. Pero lo más extraordinario es que no estamos viendo el presente, estamos contemplando el pasado, porque la luz viaja a 300.000 kilómetros por segundo y muchas de esas estrellas que estamos viendo están a muchísimos años luz de nosotros, a millones de años luz de nosotros. Por lo tanto, es muy probable que cuando la luz llegue hasta nosotros y lo capten nuestros ojos, esa estrella ya no exista. Es decir, estamos viendo un firmamento que ya no existe. Estamos viendo el pasado, ¿no? Otro aspecto increíble es que en realidad todo el universo, es decir, todos nosotros, esta mesa, las estrellas que podemos ver en ese día de verano, por Dios, que llegue el verano ya, ¿no? Yo siempre digo que soy un gallego del sur, ¿no? Odio el invierno, que venga el verano. Pues si estamos una noche de verano observando el firmamento, en realidad toda esa materia absolutamente increíble es solamente el 4% de la materia por la que está constituida el universo. Es decir, la materia que podemos detectar, ver, observar y detectar con nuestros toscos aparatos tecnológicos es solamente el 4% de toda la materia del universo. El 96% restante son unas cosas muy extrañas, o unas sustancias muy extrañas que los astrofísicos denominan materia oscura y energía oscura. Y ya no hablemos de la existencia de universos paralelos. Bueno, este señor de aquí es Roger Penrose, es un físico y matemático de la Universidad de Oxford, y él hizo un ejercicio muy interesante. Él hizo un análisis estadístico, ¿no? Y llegó a una conclusión. ¿Qué posibilidades hay, desde el punto de vista estadístico, de que exista nuestro universo, ¿no? Y él, según el análisis que él y su equipo realizaron, existe solamente una posibilidad entre 10 elevado a 10 elevado a 123. Bueno, esta cifra, 10 elevado a 10 elevado a 123, es algo tan increíble que nuestro cerebro ni siquiera está preparado para imaginarse una cifra de esas características. Es decir, fijaros que en todo el universo, solamente existen 10 elevado a 78 átomos. Es decir, si ponemos detrás del 10 78 ceros, es decir, detrás de un 10 78 ceros, ese es el número de átomos que existen en todo el universo. Bueno, pues esta cifra de Roger Penrose, es decir, una posibilidad de que exista nuestro universo entre 10 elevado a 10 elevado a 123, es todavía mucho más exagerada, o sea, increíblemente, una cifra increíblemente más alta que este 10 elevado a 78. O sea, imaginaros qué poco probable es que exista el universo y qué poco probable que existamos nosotros. Otro científico de primer nivel es Richard Swinburne. Él es profesor emérito de filosofía en la Universidad de Oxford también, y él realizó la siguiente declaración. Las investigaciones científicas recientes sobre la estructura fina del universo, es su sorprendente orden, ¿no? Su equilibrio, su increíble equilibrio. Pues él dice, las investigaciones científicas recientes sobre la estructura fina del universo demuestran que la materia inicial y las leyes de la naturaleza tenían que presentar cualidades realmente especiales para que en el mismo pudiera evolucionar la vida. Todos los científicos se sorprenden en cuanto investigan o estudian el origen del universo y cómo el universo ha llegado a ser lo que es, alucinan en colores. De hecho, para él, este ajuste fino solo podría explicarse por la acción de alguna clase de inteligencia creadora. Otro científico de primer nivel, Sir Alfred Hoyle. Él fue profesor de astronomía en la Universidad de Cambridge y es uno de los astrónomos más prestigiosos de la historia. Y él dijo lo siguiente: una interpretación obvia de los hechos sugiere que una superinteligencia ha jugado con la física, la química y la biología, y que en la naturaleza no hay fuerzas ciegas dignas de mención.
Las cifras que calculamos a partir de los hechos me parecen tan abrumadoras que ponen este asunto casi fuera de toda duda. Está hablando de la existencia de una inteligencia creadora. Él siempre ponía un ejemplo. Dice, esto es como si, imaginaros que pasa un tornado por encima de un montón de basura y por cuestiones del azar, cuando el tornado pues se ha ido, ha desaparecido, ese montón de basura acaba convertido en un Boeing 727 con combustible y pilotos dispuesto para despegar, ¿no? Es absurdo, ¿no? Él decía, sí, sí, podéis hacer todos los estudios estadísticos que queráis, ¿no? Y podemos llegar a la conclusión que os he dicho anteriormente, ¿no? Una posibilidad entre 10 elevado a 10 elevado a 123, es decir, eso nunca se produce. De hecho, los estadísticos opinan que una cosa que pueda suceder en una ocasión, o que exista una posibilidad de que suceda entre 10 elevado a 50, no ha sucedido nunca jamás en toda la historia del universo, ¿no? Es imposible. Pues imaginaros esta cifra, 10 elevado a 10 elevado a 123, ¿no? Es algo tan increíble que es que no podemos llegar ni a hacernos una idea de lo que significa eso. Y luego os hablaba antes del equilibrio cósmico absolutamente fascinante que hace posible la existencia de nuestro universo. Y es que el universo no está constituido solamente por la materia, ¿no? Es decir, esa materia que observamos, podemos medir y detectar, y esa energía oscura y materia oscura, sino que hay mucho más. Es decir, el universo funciona porque existen una serie de leyes de la física, una serie de leyes fundamentales. Cuatro son las principales: la interacción nuclear fuerte, la interacción nuclear débil, el electromagnetismo y la gravedad. Esas cuatro fuerzas, el equilibrio de esas cuatro fuerzas físicas de la naturaleza, hacen posible que exista el universo, y cada una está ajustada, está calibrada al máximo. Una mínima variación de una de esas fuerzas daría el traste al universo, llevaría al universo a un apocalipsis cósmico. Es decir, el equilibrio es increíble, ¿no? Por ejemplo, la interacción nuclear fuerte, que hace que los quarks permanezcan unidos y de esta manera hace posible que existan los protones, los neutrones, los núcleos de los átomos. Bueno, esta interacción nuclear fuerte tiene una serie de características, y es que es una fuerza muy potente, pero actúa solo a nivel atómico, ¿no? Es decir, no fuera de los átomos. Y fijaros, la gravedad, la fuerza gravitatoria. La gravedad, sin embargo, es muchísimo menos potente, es mucho más liviana que la interacción nuclear fuerte, pero actúa a grandes distancias y hace posible que los grandes cuerpos no choquen unos contra otros, ¿no? Es decir, y esas dos fuerzas están en un equilibrio absolutamente perfecto, ¿no? Es algo increíble, ¿no? Hay fuerzas que están calibradas al extremo, ¿no? Es decir, que una variación de una entre 10 elevado a 39, es decir, 39 ceros detrás de un 10, un mínimo cambio, una mínima mutación, llevaría al universo al absoluto caos, ¿no? Es decir, son esas cuatro fuerzas, la interacción nuclear fuerte, la débil, el electromagnetismo y la gravedad, las que hacen posible que exista este universo. Bueno, ahí vemos los grandes cuerpos que existen precisamente gracias a la realidad o a la existencia de la fuerza gravitatoria, ¿no? Bueno, este hombre es Freeman Dyson. Es también un físico, un afamado físico y matemático, y él habla de ese imposible equilibrio cósmico entre la fuerza de la gravedad y el electromagnetismo, ¿no? Él dice que una mínima variación, lo que os decía antes, en estas dos fuerzas, entre una comparado con 10 elevado a 40, es decir, 40 ceros detrás del 10, una minimísima variación generaría el caos absoluto. Y él dice, cuando estudiamos el universo e identificamos muchos de los accidentes
de la física y la astronomía que han cooperado para nuestro beneficio, casi parece como si el universo hubiese sabido de alguna forma que después veníamos nosotros. Otros científicos lo plantean de otra manera, con una frase muy certera, que a mí me gusta mucho. Ellos dicen, el universo es un golpe preparado. Preparado por alguien, obviamente. El Big Bang. ¿Cómo surgió nuestro universo? Ese es uno de los grandes enigmas, ¿no? Y es curioso porque los físicos y los astrofísicos se han acercado muchísimo a la verdad. De hecho, pueden desplegar toda la creación del universo prácticamente desde una milmillonésima de segundo. Es decir, a partir de ahí pueden desplegar la creación del universo. Lo que les falta es precisamente lo que existía antes de esa milmillonésima de segundo. ¿Y cuál es la fuerza que hizo posible el Big Bang, que los físicos prefieren denominar singularidad cuántica, ¿no? La teoría del Big Bang no está demasiado en discusión, ¿no? Puede haber variaciones sobre la teoría, pero hay una serie de elementos que la valida, ¿no? Por ejemplo, la distribución de los elementos químicos del universo es tal como predice la teoría del Big Bang. La datación de los elementos más antiguos del universo es de unos 14.000 millones de años, ¿no? Que es cuando nació el universo, tal como predice la teoría del Big Bang. Y sobre todo lo que ocurrió en el año 1965, cuando estos dos astrofísicos que veis aquí, Arno Penzias y Robert Wilson, estaban trabajando en su observatorio y detectaron una serie de aberraciones que no comprendían. Y en un primer lugar, en un primer momento, pensaron que se trataba, dicho claramente, de mierda de pájaro, que estaba manchando la superficie del radiotelescopio. Lo dejaron como los chorros del oro, pero seguían captando esas aberraciones, esas interferencias, que además no venían de ningún punto en concreto, ¿no? Aquello les llamó mucho la atención. Empezaron a investigar y, como resultado de sus estudios científicos y de la comparación de sus descubrimientos con otros colegas, publicaron un trabajo que les valió el Premio Nobel de Física. Unos años después, ¿por qué? Porque descubrieron el eco cósmico del Big Bang, llamada, de forma más técnica, la radiación de fondo de microondas. Es decir, la teoría del Big Bang predecía que tendría que detectarse en algún momento ese eco cósmico del Big Bang, esa radiación de fondo de microondas, como consecuencia de esa, entre comillas, explosión, ¿no? Y como digo, en el año 1965 la descubrieron estos dos astrofísicos, y en el año 78 les dieron el premio Nobel por eso. Además, la teoría del Big Bang predice que el universo se expande, y gracias al estudio de la distorsión estelar, de la luz, la distorsión de la luz estelar, sabemos que el universo se está expandiendo, ¿no? Y aquí entramos en otro gran misterio. Si el universo se expande, ¿sobre qué se expande? En realidad nadie lo sabe. Sabemos que el universo se está expandiendo, pero no sobre qué se expande, ¿no? Y sobre todo, ¿y hasta dónde, ¿no? Y sobre todo la gran pregunta, ¿qué existía antes? ¿Qué fue lo que generó ese Big Bang que los astrofísicos prefieren denominar proceso de singularidad cuántica? ¿Sabéis quién es ese señor que está ahí disfrutando de la antigravidez? Es Stephen Hawking, ¿no? Es uno de los grandes científicos de la actualidad, un tipo absolutamente admirable, no solamente por su labor científica y divulgativa, sino por su afán de superación, de enfrentarse a todas las circunstancias, ¿no? Bueno, pues Stephen Hawking abandera a un grupo de físicos y astrofísicos que son ateos. Ellos intentan explicar el origen del universo sin recurrir a Dios, a esa inteligencia creadora, a esa causa primera. Entonces ellos echan mano de un argumento pseudocientífico. Yo diría que metafísico de todo a cien, que es la nada. Dicen, no, todo surgió de la nada. No es necesario
la existencia de ninguna clase de fuerza o de inteligencia, todo surgió de la nada. Pero decir que todo surgió de la nada es como decir idem, como decir nada. Porque nadie puede hacerse una idea de lo que es la nada. En realidad es un juego de palabras más cercano a la metafísica de todo a cien que algo serio. Pero claro, como lo dice Stephen Hawking, pues todo el mundo lo aplaude, ¿no? Pero yo creo que ya hace años que superamos eso del principio de autoridad. No porque lo diga un físico muy importante o un científico muy importante, tiene por qué ser verdad. Y en realidad no hay nada que apoye o argumente esa teoría. Y además, los científicos que definen esta propuesta olvidan algo. Lo que os decía antes, que el universo no solamente está constituido por la materia, sino por una serie de fuerzas físicas. En el caso de nuestro universo son esas cuatro que os he enunciado anteriormente. La nuclear fuerte, la nuclear débil, el electromagnetismo y la gravedad. Bueno, pues existiera lo que existiera antes del Big Bang, aceptemos pulpo como animal de compañía, ¿vale? El pulpo puede ser un animal de compañía, oye, cada uno. Y aceptemos que existía esa nada, que es indefinible, es algo inconcreto, pero aceptemos que existía esa nada, ¿no? Una fuerza mecánica ciega del universo, esa nada. Pero claro, para que esa nada, fuese lo que fuese, existiese, en esa nada tendrían que existir alguna clase de fuerzas fundamentales. ¿Quién creó esas fuerzas fundamentales? Seguimos en lo mismo. En realidad, es una pregunta sin respuesta. Si le preguntáis esto a un físico, sea cual sea su visión del mundo, un físico honesto, la respuesta que os dará, estoy seguro, es que es una cuestión que no tiene solución porque está más allá de la física. Un físico no puede responder una pregunta que está más allá de su campo de estudio, que está más allá de la física, porque es imposible ofrecer una respuesta de algo que existía antes de nuestro universo. Y los físicos lo que estudian son las fuerzas fundamentales, es la naturaleza, es la esencia de nuestro universo, ¿no? Cómo responder a algo que existía antes de nuestro universo. Otro gran enigma: la intensidad del Big Bang, ¿no? Este es otro gran misterio, ¿no? Es decir, ¿sabéis que esa intensidad del Big Bang fue justo la correcta? Ni un poco más violenta, ni un poco más débil. Es decir, ¿quién hizo posible que la expansión del universo tras ese Big Bang fuese la adecuada? Porque si fuese un poquito más potente, un pelín más violento, la materia se hubiese dispersado tan deprisa que no habrían podido formarse las condensaciones de materia que dieron luego lugar a las estrellas, a los planetas, etcétera, etcétera. Y si fuese un poco más débil, la fuerza gravitatoria habría frenado esa expansión y por lo tanto no podría existir ese universo, ¿no? Fijaros, parece que se dieron toda una serie de circunstancias imposibles para que nosotros estuviéramos aquí. Bueno, ahí veis esa expansión del universo. Bueno, os voy a hablar ahora de otro personaje llamado Neville Mott. Él es premio Nobel de Física en el año 1977. Y él, en un determinado momento, él era profesor en la Universidad de Cambridge y lo invitaron a un ciclo de conferencias sobre ciencia y religión. Él no estaba nada interesado en cuestiones religiosas ni le interesaba lo más mínimo. Sin embargo, pues bueno, decidió, como buen científico, ahondar en toda una serie de cuestiones de las que se iban a hablar en ese ciclo de conferencias, y una de ellas era la cuestión de la conciencia. Y ese fue, desde ese momento, uno de sus principales intereses durante toda su vida, hasta que falleció en el año 1995, a los 90 años de edad, ¿no? Y él decía que ninguna ciencia lograría responder jamás convenientemente a cómo es posible que seamos conscientes de nuestra propia existencia y nuestros propios actos. Porque otro gran enigma, otro gran misterio, es la existencia de la conciencia. ¿Qué es la conciencia? Y él decía además, él decía que incluso tenemos capacidad de elección, libre albedrío, y que eso no se puede explicar aludiendo únicamente a procesos bioquímicos
y genéticos. Él decía, hay algo, existe algo más allá de la física y la química, ¿no? Ese más allá es nuestra conciencia no local, que es algo sobre lo que no me voy a centrar porque lo he contado aquí en otras ocasiones. ¿Qué quiere decir no local? Que la conciencia no está confinada en ningún lugar en concreto. Es decir, la conciencia no está en el cerebro. Esto es una cuestión dogmática, como me explicaban algunos científicos que entrevisté para este libro. Perdón. Eso es una cuestión dogmática que desde luego no está demostrada desde el punto de vista científico. Al contrario, hay toda una serie de circunstancias, hay toda una serie de fenómenos, como las experiencias cercanas a la muerte, ese fenómeno de la visión remota o el viaje astral, o otros muchos fenómenos que apuntan exactamente a lo contrario, que la conciencia es no local, que no está confinada en nuestro cerebro. Por lo tanto, cuando este montón de huesos y carne deja de funcionar, la conciencia continúa existiendo de algún modo. ¿Cuáles son las pruebas de esa conciencia no local? Pues toda una serie de fenómenos que en el pasado estudiaba la parapsicología y que hoy en día estudia la ciencia en diferentes universidades, solo que no echa mano de este concepto un tanto viejuno de parapsicología, ¿no? Sino que, bueno, en diferentes campos del conocimiento, en biología, en óptica, en física, están haciendo experimentos que es pura parapsicología, solo que no se le denomina así porque tiene muy mala prensa, ¿no? Lo que os decía, la visión remota, la telepatía, bueno, incluso este tipo de capacidades psíquicas se han empleado por parte de los servicios de inteligencia, ¿no? Hace poquito tiempo, hace unas semanas, la CIA, el Servicio Secreto de los Estados Unidos, desclasificó 13 millones de documentos, ¿no? Bueno, en realidad ya habían sido desclasificados hacía algún tiempo, pero solamente podían consultarse en un ordenador determinado en Maryland, en Estados Unidos, en los archivos nacionales. Y además era curioso porque ni siquiera te podías llevar un pendrive, sino que todo lo que quisieras lo tenías que imprimir, ¿no? Lo podías imprimir, pero no podías llevar ningún artilugio electrónico. Y esos documentos se desclasificaron a mediados de los años 90, pero solamente podían consultarse allí. Bueno, por una serie de circunstancias en las que no voy a entrar, hace unas semanas la CIA los puso a disposición del público entero, de todo el mundo, en la red de redes, en Internet, ¿no? Y bueno, era algo que ya se sabía, pero ahí están los informes que demuestran la existencia de un departamento de espías psíquicos en el seno de la CIA, que durante décadas estuvieron realizando todo tipo de operaciones secretas de espionaje utilizando las capacidades psíquicas, la telequinesia, la telepatía, la visión remota. Claro, fijaros qué capacidad más útil para un servicio de espionaje, ¿no? La visión remota, ¿no? La posibilidad de ver con los ojos de la mente, la posibilidad de viajar con tu mente y espiar lo que está sucediendo en otro sitio que está alejado de donde está el espía psíquico. Bueno, pues eso se ha hecho en innumerables ocasiones, incluso en operaciones increíbles de todo tipo, para localizar a secuestrados, para influir en la mente de determinados políticos extranjeros o agentes extranjeros. Además, fijaros qué curioso, en estas decenas de miles de documentos sobre el Departamento de Espías Psíquicos de la CIA, descubrimos una cuestión muy llamativa, y es que este Departamento de Espías Psíquicos estaba bajo el control del mismo directorio que se encargaba de los asesinatos selectivos. Fijaros si le otorgaban importancia a esta cuestión. De hecho, cuando termina ese proyecto Stargate, lo cierran, aunque hay numerosas informaciones que apuntan que sigue existiendo, pero de otro modo, y en este caso ya no solamente utilizan las capacidades psíquicas de determinadas personas, sino también tecnología de ciencia ficción, aunan tecnología y capacidades psíquicas para una serie de cuestiones increíbles. De hecho, hace un par de años salió un reportaje sobre esto en el New York Times, y bueno, una cosa increíble, ¿no? Declaraciones de algunas personas, comentarios, no había mucho más, pero probablemente dentro de 40 años la CIA desclasificará lo que están haciendo ahora y nos enteraremos de eso que se está haciendo hoy en día, en la actualidad, pero que de momento no podremos conocer. De hecho, la CIA llegó incluso a crear un protocolo de entrenamiento. Es decir, para que cualquier persona pudiera entrenarse,
y desarrollar esas capacidades psíquicas. Además es muy curioso cómo elegían, me estoy yendo un poco del tema, pero creo que es interesante, es muy curioso cómo elegían a esos espías psíquicos, ¿no? A ellos fundamentalmente les interesaban a personas, agentes de campo o militares que hubiesen tenido algún tipo de experiencia paranormal, sobre todo en el campo de batalla, o determinadas personas que trabajaban para el gobierno con vida un tanto disoluta y con vida un tanto bohemia, personas que no se circunscribían nunca a las reglas, ¿no? Bueno, ¿quiénes son esos? Los espías, ¿no? Que es un mundo fascinante, ¿no? El de los espías, ¿no? Pues personas que hoy pueden estar aquí, mañana allá, que tienen un gran don de gentes, cierta carencia por la aventura, ¿no? A veces bohemios, bueno, los espías. Y también los analistas de imágenes, ¿no? De imágenes por satélite. ¿Por qué? Porque de algún modo tenían que desarrollar ese sexto sentido para tratar de ir más allá de las imágenes que tenían encima de la mesa. Bueno, pues elegían a este tipo de personas y los entrenaban con un protocolo que realizaron una serie de físicos de la Universidad de Stanford e Ingo Swann, que era un artista, un pintor. Curioso, otras de las personas que tenían muy desarrolladas esas capacidades psíquicas eran los artistas, los literatos, los pintores, los poetas, etcétera, etcétera. Bueno, creo que me he ido un poco del tema, pero creo que es interesante. Lo que os decía antes es que la telepatía, la precognición, la telequinesia son la prueba de esa mente no local, es decir, que no está en ningún sitio. Si yo tengo la capacidad de conectarme mentalmente con vosotros dos, imaginaros, de algún modo es una demostración de que mi mente o mi conciencia no se encuentra dentro del cerebro, sino que es no local, como una partícula subatómica. Las partículas subatómicas también son no locales. O sea, nadie sabe en realidad qué es una partícula subatómica. Es, por decirlo de un modo muy grueso, es una onda de dimensiones infinitas, porque las partículas son a la vez onda y partícula. No os preocupéis si no lo entendéis, tampoco los premios Nobel lo entienden. Pero la realidad funciona así. Las partículas subatómicas, es decir, la esencia de nuestra materia, es una especie de onda de dimensiones infinitas que en determinados momentos se colapsa en una partícula porque sobre ella se está realizando algún tipo de medición o una conciencia la está observando. Es decir, de algún modo la realidad no existiría si no la observáramos. La realidad se ordena para nosotros. Pero esas partículas subatómicas siguen siendo una onda de dimensiones infinitas. ¿Qué es decir una onda de dimensiones infinitas? ¿Cómo no decir nada? ¿No? ¿Qué es decir eso? Que es no local, que no está en ningún sitio en concreto y en todos a la vez, igual que la conciencia, exactamente igual. Bueno, este señor que veis aquí se llama Dean Radin, él es psicólogo, trabaja en el Instituto de Ciencias No Éticas, que es un instituto que recibe fondos privados y públicos y donde se están realizando algunas de las investigaciones más fascinantes en el campo de la conciencia, de la interacción de la mente sobre la conciencia, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí solamente trabajan científicos de primer nivel. Bueno, pues tanto Dean Radin como Dick Bierman, que es profesor de psicología en la Universidad de Ámsterdam, realizaron una serie de experimentos muy sencillos, pero que los resultados son increíbles. Es muy sencillo, ellos ponían a una serie de personas, a una serie de voluntarios, delante de un monitor. Y en ese monitor, cada 5 segundos, iban pasando una serie de imágenes. Y estas personas tenían conectados a su cuerpo una serie de sensores que medían su ritmo cardíaco, su presión sanguínea, la conductividad eléctrica de su piel, etcétera, 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 ¿no? Lo que querían medir eran las reacciones del sistema nervioso ante esas imágenes que cada 5 segundos iban apareciendo en ese monitor. La mayoría de las imágenes pues eran neutras. Una casa, pues, un tenedor, una cuchara, un plato. Pero cada cierto tiempo aparecían imágenes de una enorme potencia emocional. Por ejemplo, un tipo con la cabeza cortada, alguien con las tripas de fuera. Es decir, imágenes que causaban un enorme impacto en quien las observaba. Bueno, lo que descubrieron es que aproximadamente un segundo antes de que aparecieran estas imágenes, nuestro sistema nervioso actuaba en consecuencia.
antes de que apareciera. Se preparaba para el impacto que iba a recibir. Es decir, que de aquí de algún modo estamos hablando de precognición. Es decir, sería una capacidad que todos tendríamos y que estaríamos utilizando continuamente. De hecho, si no tuviéramos esa capacidad, no podríamos sobrevivir, porque no podríamos aguantar, no podríamos enfrentar los impactos emocionales que recibimos en nuestra vida. Es decir, cuando nosotros hemos recibido un impacto emocional, nuestro sistema nervioso autónomo ya se ha preparado para ello. Es una prueba de la existencia de la precognición. Esto se ha estudiado desde otro punto de vista en el proyecto Conciencia Global. ¿Habéis oído hablar de esto? Del proyecto Conciencia Global en la Universidad de Princeton, en el laboratorio de anomalías. Una serie de científicos llevan muchos años investigando esta cuestión. El experimento que hacen es muy sencillo. Es decir, tienen repartidos por todo el mundo, al menos tenían repartidos por todo el mundo, una serie de dispositivos que están continuamente lanzando ceros y unos, ¿no? Los denominaban EEGs. Ahora no trabajan con eso. Trabajan con otros artilugios, todavía mucho más increíbles y que tienen que ver con procesos atómicos, ¿no? Pero en el fondo es lo mismo, ¿no? En el fondo son ceros y unos que continuamente esos aparatos están promoviendo. ¿Y qué es lo que dice la estadística? Que cuando pasa un cierto nivel de ceros y unos, se produce un equilibrio entre esos ceros y unos, prácticamente al 50-50, ¿no? Bueno, pues lo que han descubierto, y hay una serie de ordenadores que están constantemente midiendo el equilibrio entre esos ceros y unos, pues lo que han descubierto es que cuando se produce un fenómeno a escala mundial que genera un gran impacto en las mentes de todos nosotros, se produce un desfase entre esos ceros y unos. Por eso lo denominan proyecto conciencia global, porque aludiría a la existencia de una conciencia global. De algún modo, la unión de las conciencias de todos nosotros. Pero luego os hablaré más de esto, luego ahondaré en esto. Pero descubrieron algo todavía más interesante. Que en muchas ocasiones, antes de que se produzca este impacto, una hora antes, una hora y media antes, dos horas antes, ya se produce ese desfase entre ceros y unos. Es exactamente lo mismo que pasaba con el experimento que os acabo de contar de Dick Bierman, que también realizó Dan Radin, que veis en la foto. Es exactamente lo mismo, pero en este caso era individual, con una persona. El proyecto Conciencia Global lo que hace es trasladar este experimento a nivel global, midiendo las reacciones de las conciencias de todos nosotros. Esto pasó, por ejemplo, durante los atentados del 11S. Se produjo un desfase estadísticamente muy significativo, pero ese desfase comenzó aproximadamente dos horas antes de que se produjeran los atentados del 11S. Ocurrió algo muy similar con la muerte de Lady Di. Es decir, son fenómenos que impactan en la conciencia colectiva de la humanidad, fundamentalmente por esa amplificación que realizan los medios de comunicación, ¿no? Fijaros lo que dice este hombre, John Karev Eccles. Él fue premio Nobel de Medicina y Biología y uno de los grandes biólogos de todos los tiempos. Él decía: en el núcleo de nuestro mundo mental existe un alma creada por la divinidad. El reduccionismo científico ha degradado increíblemente el misterio humano, con sus pretensiones de un materialismo capaz de explicar todo el mundo espiritual en términos de patrones de actividad eléctrica neuronal. Esta creencia tiene que ser clasificada como una mera superstición. Esto es lo que piensan muchos. Es decir, ese dogma muy asentado en el mundo académico tan materialista en el que nos movemos, según el cual mente, conciencia y cerebro son prácticamente lo mismo y están todos en el cerebro, como dice Eccles, solamente puede ser clasificado como una mera superstición. De hecho, los científicos materialistas explican el complejo proceso de la conciencia simplemente como procesos físicos, ¿no? Como flujos de materia y energía moviéndose con el cerebro. En el fondo, no deja de ser una visión de la realidad cercana al mundo de Newton, que ha sido ampliamente superado. No es que Newton no tuviera razón, gracias a Newton avanzamos mucho, pero después vinieron otras muchas cosas. Newton concebía el universo como una especie de reloj, con un montón de artilugios mecánicos. Por lo tanto, no había ningún secreto. Si conocíamos el funcionamiento de todos los artilugios, podíamos conocer perfectamente el funcionamiento del universo, de la mente,
de la conciencia, del modo de actuación de las personas. Esto es algo absolutamente equivocado. La física cuántica ha demostrado que no tiene ninguna razón de ser. Pero el mundo académico todavía se agarra a esta visión newtoniana del mundo cuando hace más de 100 años que la física cuántica lo ha cambiado todo, pero ellos siguen agarrados a esta visión newtoniana, ¿no? Y también en el mundo de la biología o de la neurología, que el dogma es ese, ¿no? ¿Qué es la conciencia? Procesos físicos, flujos de materia y energía, ¿no? Bueno, tiene poco sentido, ¿no? Hoy en día muy poca gente lo defiende. Bueno, este señor que veis aquí es Pim van Lommel, es uno de los científicos que entrevisté para este libro, para Dios existe. No os voy a contar las investigaciones que realizó Pim van Lommel, porque ya os lo conté aquí en otra ocasión, pero su estudio, su investigación científica, la de él y de su equipo, que tardaron prácticamente 10 años en llevarla a cabo y que publicaron en la revista científica médica más importante del planeta, que se llama The Lancet, demostraba, era un estudio sobre las ECMs, experiencias cercanas a la muerte, demostraba que la conciencia era independiente del cuerpo físico. Esa fue su conclusión y la de su equipo. Bueno, aquí lo veis un poco ladeado, ¿no? Bueno, este es su libro, Más allá de la vida, traducido al español por Ediciones Atalanta, que es lo mejor que se ha escrito sobre la cuestión de las experiencias cercanas a la muerte. Y Pim van Lommel vincula el ADN, observa el ADN como una especie de conector o de coordinador personal entre nuestro cerebro y esa conciencia no local. Además, él se refiere a una tenue luminosidad que emiten todas las células y que no se sabe muy bien por qué, y cuyo origen es el ADN. Y desde su punto de vista, su teoría, y la de otros científicos, es que esa tenue luminosidad que emiten todas las células, cuyo origen es el ADN, es ese conector entre nuestro cuerpo físico y esa conciencia no local. ¿Sabéis quién es este hombre? Es Erwin Schrödinger, ¿no? Uno de los grandes, sí, el del gato de Schrödinger, ¿no? Uno de los grandes físicos de la historia, de toda la historia. Fue premio Nobel de Física, por supuesto, y Schrödinger se interesó mucho, muchísimo, por la cuestión de la existencia de Dios. De hecho, él era un ávido lector de los Vedas y estaba muy interesado en toda una serie de filosofías orientales. Eso le ayudó mucho en sus investigaciones en el campo de la física. Y Schrödinger se refería a la pluralidad de las mentes de los organismos. Él decía: la pluralidad de las mentes de los organismos vivos constituyen, en el fondo, una realidad ilusoria, tal como preconiza el budismo. Él decía que solamente existía una mente material, que eso que nosotros creemos, que somos seres individuales de algún modo, y que nuestra mente es individual, no es tan cierto, y que en realidad existía una mente universal, pero tamizada por el cerebro de cada uno de nosotros. Por eso creemos que es algo individual, pero en realidad no es individual, vendría a ser una mente universal. Bueno, y este señor que veis aquí, también ladeado, es Amit Goswami. Seguramente que alguno de vosotros habéis leído algún libro de él. Él ha sido, ahora está jubilado, él ha sido profesor de ciencia teórica en la Universidad de Oregón. Además, se nota que es un tipo inteligente porque tiene encima de la mesa unas revistas de año cero, lo cual demuestra su inteligencia. Bueno, pues a él también lo entrevisté para este libro, para Dios existe, y me contaba algo increíble, ¿no? Él me decía que todos esos experimentos de telepatía, precognición, etcétera, etcétera, en realidad lo que prueban, como os decía antes, es esa no localidad de la conciencia. Es decir, que la conciencia no está en nuestro cerebro, que es otra cosa. Pero me decía algo más. Me decía: Miguel, si dos personas están conectadas no localmente, es decir, si puede haber una transferencia de pensamiento entre nosotros, puedes tener la seguridad de que son parte de una unidad. Es decir, lo único que hemos hecho es forzar esa conexión, pero esa conexión ya existía previamente. Él decía que esta es la auténtica unidad de todos nosotros por debajo de la diversidad.
Y me decía, en realidad la conciencia es solo una, pero cuando se manifiesta en un cerebro condicionado por la memoria, es decir, cuando se manifiesta en un cerebro individual, la memoria pasa a ser algo individual. Pero en realidad todos nosotros formamos parte de esa conciencia universal. Por lo tanto, si existe la telepatía, es muy probable que exista esa conciencia universal, es decir, la conexión es previa. Lo único que hacemos es forzar esa conexión. Hay un experimento en física cuántica que consiste en hacer vibrar al unísono dos partículas subatómicas. Se llama un proceso de coherencia cuántica, ¿no? A partir de ese momento, cuando haces vibrar al unísono dos partículas, quedan indefectiblemente unidas para toda la eternidad. Y no importa la distancia espacial a la que se encuentren. Puede estar una partícula subatómica en un lugar del universo y la otra en el otro extremo, que cualquier acción que generes sobre una de esas partículas produce una causa, produce un efecto en la otra partícula subatómica de modo instantáneo. Es decir, de algún modo están conectadas. Yo siempre digo que la telepatía en el fondo no es más que un proceso de coherencia cuántica, porque en el fondo, ¿de qué estamos constituidos todos nosotros? De partículas subatómicas. Entonces, este proceso de coherencia cuántica podría explicar el fenómeno de la telepatía. En el fondo, lo que estamos haciendo es entrando en un proceso de coherencia cuántica, o dicho de otro modo, nuestras partículas subatómicas entran en ese proceso de coherencia cuántica y a partir de ahí se produce el fenómeno de la telepatía. Por eso, en los experimentos que se han hecho de telepatía, son experimentos muy farragosos y muy estadísticos, ¿no? Donde uno trata de transmitir al otro una serie de cuestiones, etcétera, etcétera. Se han hecho millones de estas pruebas y algunas de las pocas conclusiones a las que se han llegado, o una de las pocas conclusiones a las que se ha llegado, es que el éxito de ese experimento telepático no depende de la distancia o la cercanía espacial, depende de la distancia o la cercanía emocional. Es decir, si realizamos ese experimento con nuestro padre, con nuestro hermano, o con nuestro hijo, o con nuestro amigo del alma, obtendremos mayores resultados que si lo hacemos con una persona que no conocemos de nada. ¿Por qué? Porque con esas personas tenemos una relación y hemos entrado en ese proceso de coherencia cuántica previamente. Bueno, no sé si a lo mejor me estoy yendo un poco, no sé si lo estáis entendiendo, ¿no? Yo estoy intentando explicarme bien. Bueno, todavía no vamos aquí. Antes os hablé de Alfred Hoyle. Alfred Hoyle se interesó también muchísimo, no solamente por la cuestión del Big Bang o del inicio de nuestro universo, sino también por el surgimiento de la vida en nuestro planeta, que es otro gran misterio, otro gran misterio. Él decía, en realidad esta teoría, que la vida tuvo que ser creada por alguna clase de inteligencia, es tan obvia que uno se asombra de que no sea aceptada como algo autoevidente. Las razones de que no sea aceptada esta visión del mundo, esta teoría, decía él, son psicológicas antes que científicas. La materia inerte no puede generar vida por sí misma sin una intervención deliberada. Esto es cierto. Todos habéis estudiado, todos hemos estudiado en el colegio, el experimento de la sopa primordial. Bueno, es un poco ridícula, ¿no? Ese experimento de la sopa primordial pues nos decía, lo que era meter, o sea, el experimento consistía, se hizo en el año 1953 en la Universidad de Chicago, fijaros cuánto ha llovido, hoy en día no hay nadie que se la crea, ¿no? Consistía en introducir en una vasija con agua un compuesto formado por una serie de sustancias inorgánicas, como moléculas simples de metano, amoníaco, hidrógeno, vapor de agua, y luego someterlo a una serie de chispas, ¿no? Que, bueno, harían o simularían esos rayos primordiales, ¿no? Que habrían impactado contra una charca o contra un agua, un lago o algo, donde hubiera esos elementos inorgánicos, y casi como en la novela de Frankenstein, ¿no? Cuando impacta ese rayo, de forma casi mágica, esos elementos inorgánicos dan forma a una célula, ¿no? Ridículo, ¿no? Se ha hecho muchas veces el experimento este de la sopa primordial, y como decía Alfred Hoyle, oiga, hagan ustedes el experimento de la sopa primordial en la bañera de su casa, que al final lo único que obtendrán es un montón de mierda. Y es verdad, porque lo único que obtiene son una serie de aminoácidos, pero es que los aminoácidos tienen que ensamblarse de forma absolutamente perfecta para crear
una proteína. Y esa unión, ese ensamblamiento de los aminoácidos es un proceso tan complejo, y solamente se puede realizar con la ayuda de otra célula viva. Por lo tanto, ¿cómo se podría haber hecho si no existía ninguna célula? Y es un proceso tan complejo, y es que las proteínas es solo uno de los elementos de la célula. Solo uno de esos elementos, pero tiene otros muchos que tienen que estar en una armonía y actuar de una forma que cuando estudias el funcionamiento de una célula, alucinas. ¿Cómo puedo explicar el experimento de la sopa primordial, la creación de una célula? No tiene mucho sentido. Bueno, aquí veis un esquema de una célula que es enormemente complejo, ¿no? Es decir, los aminoácidos para crear solo una proteína, y la célula tiene un montón de proteínas, ¿no? Además de otra serie de elementos que tienen que actuar de forma muy coordinada. Es más, a veces la célula tiene que activarse y desactivarse para poder realizar esos procesos, ¿no? Y esos aminoácidos, digamos, que aparcan de una manera determinada, y esa información que les dice, les revela cómo tienen que aparcarse o cómo tienen que ensamblarse para crear esa proteína, viene del ADN y el ARN. Es decir, es un proceso sumamente complejo, y si no existía ni célula, ni ADN, ni ARN, ¿cómo pudo formarse esa célula? Bueno, tiene poco sentido. Ahí veis a Alfred Hoyle. Dos microbiólogos, Peter Tomba y George Ross, realizaron también un estudio estadístico, ¿no? A ver, ¿qué posibilidades hay de que la primera célula se formase por una serie de procesos casuales, azarosos, aleatorios? Bueno, pues las conclusiones es que solamente había una posibilidad entre 10 elevado a 7.200. O sea, poner 7.200 detrás del 10, pues solamente había, y siendo, decían en su estudio, absolutamente conservadores. Solo una posibilidad entre 10 y 11. Bueno, ¿qué es lo que vienen a decir? ¿Qué es lo que viene a decir este estudio? Que nunca ha pasado. De hecho, en las conclusiones del estudio decía: dichas interacciones no podrían haberse autoorganizado de manera espontánea a partir de componentes proteínicos aislados. Repito, dichas interacciones no podrían haberse autoorganizado de manera espontánea a partir de sus componentes proteínicos aislados. O sea, lo que están diciendo es nada de nada, ¿no? Es decir, que esto es muy complicado, ¿no? Por lo tanto, pues, bueno, este señor que veis aquí, este es Francis Crick, ¿no? Por lo tanto, pues bueno, los científicos actualmente, los biólogos, los microbiólogos, pues tienden a mirar hacia el espacio. Dicen, vale, como la vida es muy difícil explicar cómo pudo crearse, pues ya está. La solución es la teoría de la panspermia. Llegó a bordo de un meteorito, cayó a la Tierra y por eso se formó la vida. Bueno, este señor que veis aquí es Francis Crick, premio Nobel de Medicina, nada más y nada menos que por el descubrimiento de la estructura del ADN en forma de doble hélice, ¿no? Este hombre fue el que abrió de par en par las puertas de la genética, uno de los grandes científicos de la historia. Y él lo tenía claro. Hasta poco antes de morir, en el año 2004, en la última entrevista que concedió, él repitió lo mismo que se llevan repitiendo 40 años, ¿no? Él decía que la única posibilidad de que hubiese llegado aquí una célula que diera lugar a la vida que hoy en día puebla nuestro planeta, la única posibilidad es que llegara a bordo una nave extraterrestre. Es igual que hables. Hay otros científicos que apuntan en la misma dirección, pero no identifican, entre comillas, al culpable, ¿no? Hay algunos que hablan de alguna clase de inteligencia, otros se refieren a Dios, y otros, como Francis Crick, que era bastante ateo, echó mano de la teoría de los visitantes cósmicos. Dice, no, esto solamente pudo llegar a bordo de una nave extraterrestre. Decía, en ningún meteorito, o sea, ninguna célula puede aguantar o puede resistir un viaje interestelar. Es absolutamente imposible. De hecho, nunca se ha descubierto ninguna célula en ningún meteorito, ¿no? Están deseosos todos los astrofísicos, todos los físicos, todos los biólogos. En el momento que se descubra eso, podrán aplaudir con las orejas, ¿no? Dirán, esta es la explicación, ¿no? Pero de momento no se ha encontrado. Y Francis Crick
dice, ni se ha encontrado ni se encontrará, porque una célula no puede resistir ese viaje interestelar. Pero es igual, aceptemos pulpo como animal de compañía. Aceptemos que sucedió así, que esa célula vino a bordo de un meteorito que impactó contra nuestro planeta y así surgió la vida en la Tierra. Vale, la pregunta es, ¿cómo surgió esa célula en su planeta de origen? Y te dirán, ah, no, fue otro meteorito que impactó en ese planeta y venía de otro planeta. Vale, entonces yo pregunto, vale, ¿y en ese planeta cómo surgió esa primera célula que dio origen a la vida y que luego por alguna causa ese planeta explotó y un meteorito con esa célula cayó? No, otro meteorito que vino de otro planeta. Y digo, ya. ¿Y la primera célula de todas que dio origen a la vida en el primer planeta cómo surgió? Ah, en el fondo no deja de ser, es retrotraer la respuesta. No, pero en el fondo no hay respuesta. Es muy curioso, ¿sabéis quién es Richard Dawkins? Bueno, Richard Dawkins es el líder del movimiento ateo internacional. Él es muy conocido por un libro que se titula El gen egoísta, ¿no? Él es ateo y dice que todo es genética y que no hay nada más, ¿no? Y a él le preguntaron sobre esto en una entrevista y dijeron, bueno, pero ¿cómo nació la vida en la Tierra? Y él dijo, bueno, dice, la verdad es que esto es difícil de explicar, dice, pero bueno, dice, yo acepto plenamente la teoría de que la vida pudo llegar a bordo de un meteorito, o por qué no, que una civilización intergaláctica aterrizara en nuestro planeta y dejase allí la semilla de la vida. Bueno, yo puedo aceptar esto, ¿no? Es decir, bueno, esa teoría no va en contra de su visión atea de la realidad, ¿no? Pero dice, ah, eso sí, en el planeta de origen, esa célula tuvo que haberse formado por alguna causa lógica que siguiese las leyes de Darwin. Dice eso. A ver, que me lo explique, ¿no? Para nuestro planeta no vale, pero para otros sí, ¿no? Para explicar la vida en nuestro planeta, pues bueno, pues llegó a bordo un meteorito o llegó a bordo una nave extraterrestre, ¿no? Vale. Sí, pero para explicar cómo surgió en ese planeta, pues sí, tiene que explicarse de algún modo lógico que no entendemos, pero bueno, es un poco ridículo, ¿no? Bueno, y para finalizar, me gustaría acabar con una frase de Max Planck, premio Nobel de Física, también, el padre de la teoría cuántica y uno de los grandes científicos de la historia, ¿no? Si tenemos que poner 4 o 5 nombres encima de la mesa, ¿quiénes serían? Newton, por supuesto, Einstein, Schrödinger, del que os acabo de hablar, y Planck. Bueno, pues Planck también se interesó muchísimo por la cuestión de Dios y también de la conciencia. Y a él, cuando le dieron el premio Nobel de Física, en su discurso dijo lo siguiente: como hombre que ha dedicado su vida entera a lo más claro y superior de la ciencia, al estudio de la materia, yo puedo decirles, como resultado de mi investigación acerca del átomo, lo siguiente: no existe la materia como tal. Toda la materia se origina y existe solo por la virtud de una fuerza, la cual trae la partícula de un átomo a vibración. Debemos asumir que detrás de esa fuerza existe una mente consciente e inteligente. Esa mente es la matriz de toda la materia. Repito, toda la materia se origina y existe solo por la virtud de una fuerza, la cual trae la partícula de un átomo a vibración. Debemos asumir que detrás de esta fuerza existe una mente consciente e inteligente. Esta mente es la matriz de toda la materia. Está hablando de Dios. Está hablando de la existencia de una inteligencia creadora. Es decir, los grandes físicos, astrofísicos, se han interesado muchísimo, se han interesado muy vivamente por la existencia de Dios, por esa primera causa o esa inteligencia creadora, y muchos de ellos han llegado a la conclusión de que esa inteligencia creadora, esa causa primera de todo, es una realidad, pero no han llegado a esa conclusión arrastrados por la fe, sino basándose en las investigaciones científicas que han realizado en su campo de estudio. Y ya me callo. Bueno, aunque ha sido un poco accidentado,
esto, ¿no? Al principio no hubo ahí un pequeño lío con las imágenes y en un momento determinado creí que me iba a quedar sin voz, pero parece que la garganta me ha respetado. No sé si lo he explicado, si he explicado. Además, me acabo de dar cuenta que no ha apagado el móvil, con lo cual podría haber recibido una llamada en directo perfectamente. Yo creo que tenemos algún tiempo, ¿no?, para alguien que quiera decir algo, insultarme, lo que quiera. Estoy dispuesto. Mira, esa analogía que has hecho sobre el Boeing 747, sí. Si yo la había oído de un gran matemático inglés, que no recuerdo el nombre, pero lo relacionaba con la secuencia del AN, sí, que decía lo siguiente, que la posibilidad de que eso se hubiera originado, digamos, de alguna manera, eran menores, eran menores que si un gigantesco tornado pasara por un hangar, desmenuzara el gran Boeing 747 hasta el último tornillo, y un rato después pasara otro tornado, y después de pasar el Boeing 747 estuviera totalmente otra vez armado. O sea que era matemáticamente imposible de que el genoma hubiera sido un producto del azar. Pues fíjate, más increíble todavía. Sí, sí, absolutamente. Más increíble todavía. Más. Bueno, yo... Sí. Después de investigar tanto, ¿qué conclusión llegaste a respecto del universo? Si crees que el universo tiene sobre nosotros algún cierto, ¿cómo puedo explicar? ¿Cómo puedo explicar? Si tiene influencia sobre nosotros. Tener influencia, sí. Mira, no conocemos prácticamente nada del universo, prácticamente nada. Hasta hace nada, ni siquiera mirábamos para arriba, caminábamos mirando para el suelo. Pero es que esto ha sido de antes de ayer. En la mínima región del universo que han captado nuestros toscos aparatos tecnológicos, han descubierto que existen del orden de unos 300.000 millones de galaxias. 300.000 millones de galaxias. Y cada una de esas galaxias contiene del orden de 300.000 millones de estrellas. Y esto es en la minimísima región del universo que han logrado captar nuestros toscos aparatos electrónicos. ¿Nos podemos imaginar lo que hay por ahí? Y ya no hablemos de la existencia de universos paralelos, que es algo que no ha sido demostrado desde el punto de vista físico, pero sí desde el punto de vista teórico. Y no es una teoría heterodoxa, sino es la mayormente aceptada, la teoría más aceptada en el campo de la física cuántica, la existencia de universos paralelos. De hecho, uno de los experimentos, o los experimentos que están realizando en el CERN, en el famoso acelerador de partículas, tiene que ver, uno de los objetivos fundamentales, es encontrar pistas, evidencias, siquiera indirectas, de la existencia de esos universos paralelos. O sea, fijaros en qué realidad nos movemos. Fijaros en qué realidad nos movemos. No sabemos nada del mundo que nos rodea. Es que no somos nada. Es que no somos nada. Nuestro planeta es nada. En un determinado momento los seres humanos nos creímos que la Tierra era el centro del universo. Y luego descubrimos con gran desazón que en realidad era un planeta cualquiera en los suburbios de una galaxia cualquiera. Que no éramos nada importante. Pero bueno, todavía nos quedaba nuestro planeta. Dijimos, no, somos los reyes de la creación. Nosotros somos los reyes de la creación, ¿no? En este planeta es nuestro. Nosotros hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios, ¿no? Luego descubrimos que resulta que los animales tienen conciencia, tienen sentimientos, sufren, y que no son tan diferentes a nosotros. Y dijimos, pues a lo mejor hay que darles derechos a estas cosas que andan por aquí, ¿no? Que sienten igual que nosotros, piensan, tienen conciencia igual que nosotros, distinguen entre el bien y el mal, tienen moral. Pues esto es una verdad científica, no me voy a centrar en esto, ya lo he contado en otras ocasiones, ¿no? Dije, vaya, y ahora, hace unas décadas,
hemos descubierto otra cosa más increíble, y es que las plantas también son seres inteligentes y probablemente conscientes. Esto, si quieres, lo dejamos para otra charla, pero es algo increíble. Vosotros sabéis que las plantas, cada planta es un ser individual. Como cualquier ser vivo, estudia el entorno y toma una decisión basada en ese entorno, pero una decisión individual. Es decir, dos plantas de la misma especie ante la misma problemática no actúan de la misma manera. ¿Por qué? Porque cada una tiene su carácter y protegen a sus retoños y se comunican entre ellas, tanto por las raíces, por donde se pasan nutrientes, como por el aire. Emiten olores que las plantas pueden captar y no sabemos hasta qué punto, pero los neurólogos vegetales han llegado a la conclusión de que tienen un lenguaje mucho más rico y complejo del que nos podemos llegar a imaginar. Se avisan cuando aparece un depredador. Es decir, son seres inteligentes que actúan de manera individual. Fijaros, es decir, si es que, coño, si es que no sabemos nada ni siquiera del mundo que pisamos, ¿no? ¿Cómo vamos a llegar a conclusiones cerradas sobre el universo? Si es que no sabemos nada. Yo creo que la enseñanza principal de todo este tipo de cuestiones, cuando te metes en este tipo de cuestiones tan complicadas, tan complejas, yo no soy físico, soy químico, soy periodista, pero cuando te metes en estas cuestiones tan complicadas, la única conclusión a la que llegas es que no sabes absolutamente nada. Yo me siento súper pequeña, más pequeña que un grano de arena, porque no sabemos hasta qué punto todas estas informaciones que llegan a nosotros pueden ser verdaderamente reales. Mira, sabemos, los físicos y los astrofísicos saben bastante sobre el universo. Sabemos mucho, pero todavía nos queda todo por conocer. Estamos rascando la superficie. Pero desde luego saben mucho y esto avanza a una velocidad absolutamente increíble. Mira, no somos nada, ¿sabes por qué? ¿Sabéis la cantidad de eventos cósmicos que suceden en todo el universo y que arrasan galaxias enteras o regiones de una galaxia? Es decir, que ahora podemos estar hablando aquí nosotros y en el segundo siguiente se produce cualquier evento astronómico masivo y desaparece la mitad de nuestra galaxia, entre ellos nosotros. Y ni nos daremos cuenta. Un segundo antes estamos aquí hablando y un segundo después no existe rastro de la Tierra. Yo para más tarde, ¿eh? Ya. Pero es que la seguridad no existe. La seguridad no existe. Yo es que pienso que a lo mejor hay informaciones que no pueden llegar hasta nosotros, seres tan comunes, porque a lo mejor no estaríamos tan preparados para esta información. Pues muy probablemente, yo no lo sé, yo creo que estamos preparados para muchas cosas. Estamos preparados para comprender muchas cosas y yo creo que además ahora estamos en un momento peligroso. Peligroso, eso no lo digo yo, lo dicen los científicos y los astrofísicos que estudian proceso de evolución de las civilizaciones. Fijaros lo que era esto, hasta hace 200 años no existía la máquina de vapor. O sea, imaginaros lo que cambió eso, la revolución industrial, lo que trajo eso. Pues hasta hace 40 años, ¿quién tenía un ordenador? ¿Quién tenía un ordenador? Y fijaros ahora el salto que hemos dado. 40 años después tenemos esto, un teléfono móvil con conexión a internet, estamos todos conectados. Esto es ciencia ficción. El hombre llegó a la luna con una tecnología infinitamente inferior a esto. O sea, con una tecnología absolutamente primitiva comparado con lo que hoy en día tenemos cada uno de nosotros en nuestro bolsillo. Vamos, si hubieran tenido algo así los ingenieros que hicieron posible que el hombre pisara la luna. Y fijaros, pisamos la luna y hoy en día estamos mandando sondas a Marte, a Venus, y nos estamos saliendo de nuestro vecindario, de nuestro sistema solar. Es más, probablemente exista vida en nuestro sistema solar. No hace falta que nos vayamos tan lejos. Bajo Europa, que es una luna de Júpiter, Europa, que es una luna de Júpiter, está cubierta por un manto enorme de hielo.
pero se sabe que bajo ese manto enorme de hielo hay un océano enorme que, que tiene el doble de volumen y de profundidad que todos los océanos y mares de la Tierra juntos. Y ahí puede existir vida, alguna clase de vida, y no solamente microbiana, sino a lo mejor vida que nosotros podíamos denominar animal o vegetal. ¿Por qué no? Y Europa está ahí al lado. En lo que son las distancias cósmicas está a un tiro de piedra. Claro. ¿Más? Sí. A ver, muchas de las cosas... En primer lugar, yo tengo que agradecerles a los científicos que estén interesados por descubrir una serie de cosas, ¿no? Pero claro, muchas de las cosas que usted ha explicado, eso lo explica muy bien, muchas, no todas, lo explica muy bien la filosofía espiritual. Si los científicos estudiaran la filosofía espiritual, darían respuesta a muchas cosas y a muchas incógnitas que todavía, porque claro, solo se afanan en descubrir lo que es la materia. Claro. Pero la vida que nosotros vivimos, la esencia de la vida no es la materia. La materia solamente es la cáscara. La vida es espíritu. Y todo aquello que nos... todos aquellos científicos e investigaciones que vayan en el camino de la materia, está bien, pero en parte es perder el tiempo. Bueno, pero fíjese que estudiando la materia, están llegando a cuestiones que son filosóficas y espirituales. Decía Michio Kaku, que es físico teórico en la Universidad de Nueva York, y él hizo grandes aportaciones a la teoría de cuerdas, que explica la esencia de la materia, y sobre todo es un gran divulgador científico. Yo siempre recomiendo sus libros, uno de ellos, que es uno de mis libros de cabecera, se llama Universos Paralelos, Ediciones Atalanta. Esto lo digo siempre, es algo que aterroriza a mis editores, y es que siempre recomiendo libros que no son míos, ¿no? Que no son el libro del que estoy hablando, pero es ridículo, ¿no? El mundo está repleto de libros que cuentan cosas interesantes y mucho más interesantes que el mío, ¿no? Entonces, de lo que se trata es de que todo el mundo pueda acceder a esa información. Bueno, se llama Universos Paralelos. Pues Michio Kaku decía que ahora mismo no se necesitan tantos físicos, sino que se necesitan filósofos que sean a la vez físicos, pero sobre todo filósofos. ¿Para qué? Para comprender, para entender lo que significa cada uno de los experimentos que se hacen. Es decir, porque las repercusiones que pueden tener a nivel físico, a nivel material, o incluso a nivel tecnológico, o incluso a nivel espiritual, son tan enormes que los físicos no tienen tiempo para pararse en eso. Es decir, hacen sus experimentos y dicen, esto es lo que pasa. Sí, sí, pero lo que pasa tiene una serie de implicaciones increíbles. Por eso dice que se necesitan filósofos con grandes conocimientos de física, es decir, que tengan a la vez formación filosófica y a la vez formación científica, para comprender las implicaciones de cada uno de esos experimentos. Es decir, que en el fondo, estudiando la materia, estamos llegando a otras cosas, porque la física cuántica ya es más filosofía o metafísica que física en sí misma. Mira, hablabas antes de la conexión telepática de las personas. Eso lo entendemos aquí por la sintonía. Vamos a ver, cuando nosotros oramos, hacemos una oración, fíjate si estamos lejos. Bueno, cuando hacemos una oración, si la oración es maquinal, no llega a ninguna parte. Si la oración sale del corazón con nuestro sentimiento, son ondas vibratorias que llegan al infinito y llegan donde van dirigidas, por muy lejos que estén. Eso está comprobado. Eso está comprobado. Decías anteriormente que del origen del universo. Bueno, los espíritus nos dicen que ellos tampoco saben el origen del universo, porque Dios no se lo ha confiado todavía. O sea, ¿cómo vamos a entender nosotros lo que es el origen del universo si eso es un secreto de Dios? O
sea que yo agradezco mucho que los investigadores lleguen a todas estas cosas, pero repito, yo les aconsejaría que estudiaran filosofía espiritual. Bueno, muchos ya lo hacen, ¿eh? Otra de las cosas que no me quiero quedar en el tintero es todos los grandes inventos de la humanidad vienen del más allá. Y eso está escrito en los libros. Yo no me lo estoy inventando. En los libros de filosofía espiritual. Todos los grandes inventos, como el que usted aludía anteriormente, vienen del más allá. ¿Cómo vienen? Pues a través de los sueños, a través de las intuiciones, naturalmente las inteligencias supremas que están en el otro lado de la vida les ponen en la cabeza de aquel que puede desarrollarlo, porque el que ellos saben que no puede desarrollar no le ponen esas ideas. Pero por ejemplo, si yo tengo que inventar una máquina para beneficiar a la sociedad, no me lo darían a mí, porque yo no soy ingeniero. Pero si hay algún ingeniero con muchos conocimientos, pues a lo mejor sí le ponen esas ideas en la cabeza. Yo no lo sé. Yo no sé si todos los inventos provienen del más allá. No lo sé, pero tampoco me extrañaría que de ese otro lado llegaran algún tipo de informaciones que dieran lugar a algún desarrollo tecnológico. Perdón, yo no me lo estoy inventando. No, sí. Yo simplemente repito lo que viene en los libros de filosofía espiritual. Por eso yo recomendaría, no solamente a los científicos, sino a los biólogos, bueno, los biólogos también son científicos, y a muchos otros que estudiaron la filosofía, porque dan respuesta a muchas de las cosas, a muchas. Hablando solo de nuestra percepción del universo, me gustaría mucho saber tu opinión sobre esa teoría que está ganando cada vez más fuerza entre los astrónomos, que están hablando de que están percibiendo un universo intelectual más que material. O sea, y teniendo en cuenta que teóricamente la materia no existe, pues estamos hablando de un 99,99,99 de vacío. O sea, ¿qué es lo que opinas de este? Es una teoría muy, muy controvertida, pero que gana cada vez más fuerza entre astrónomos de primera línea en el mundo. Están hablando de un universo no material. Bueno, en el fondo es casi decir lo mismo que el universo es información. Exacto. En el fondo es eso, el universo, la materia es información, todo es información. Esa es la clave. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Miguel. Nada.